aquí, voy con esta cara bajando porque todavía estaba durmiendo. Me acaban de llamar para una entrega que me van a hacer hoy. Mire, buen día. Bueno, ya Mela y yo le quitamos el nylon y el poliespuma. Entonces, vamos a hacerle la instalación ahora aquí. Tenemos unos nylon. Aquí quizás para que no entre el bicho y esas cosas. Muy bien, muy bien. Que a ver. Esto, por lógica, va aquí. Ajá. Y esto va aquí. Está un poquito apretadito esto aquí, pero vamos a ponerlo. Ya está todo instalado. Era aquí la corriente, tengo que ponerlo aquí porque aquí es donde estaba la instalación. ¿Ves? Me hubiera gustado más al lado allá para no estar tan atorado, pero ahí es donde estaba la instalación. Entonces acomodé el vianderito para allá. Aquí pongo el cesto de ropa sucia ahora cuando lo traigo, pero ya una ropa. Y pues así quedó. La lavandería ya está lista, gallo. Estoy feliz. Y ahora mismo me voy a poner a lavar porque va a ver qué cantidad de ropa sucia yo tenía ya. Miren eso. Lleno estaba el cesto. Está el cesto. Y ahora, en cuanto ponga la primera tanda, ya voy a darle lugar a esto, guardarlo. ¿Para qué va? Ahí abajo lo puedo guardar, que ahí está bien. Ya está lista la primera tanda. Vamos entonces. A ver. Aquí el jabón. El suavizante. Y lo del olor. Vamos allá. Yo ya aquí tengo todo eso que lo había comprado. Porque la otra vez que lavé en casa de Male, ella me enseñó ya más o menos cómo es que funciona. Entonces esta es exactamente como la de ella, o sea que ya sé andar en los botones y eso. Y cómo es que se echa todo esto aquí. Entonces, ahí. Ya sé más o menos cómo, dónde va cada cosa y cómo se sirve. Y esto que es como para darle olor a las ropas. Como cubana, al fin ella me enseñó a echarle un poquito de agua a esto último. Como para aflojarlo porque es fuerte y se le puede hacer. Bueno, ya listo. Vamos a... Ya. Está ahí la primera tanda.
Ya. A ver. ¿De ahí? Normal, medio, inicial. Vamos a ver. Ay, me faltaba abrir el agua. Bueno, me acordé rápido. Ya está entrando agua. Son ahora las 9:54. Vamos a ver cuánto demora en hacer todo ese proceso de lavado, enjuague, secado. Vamos a ver. Bueno, yo sé que vieron un corte aquí en el video muy grande. Pues nada, resulta ser que ese día tuve que ir al hospital porque me sentí unos dolores algo fuertes y me asusté muchísimo. Entonces fuimos para el hospital, me atendieron, me revisaron, todo estaba bien, son cosas normales porque ya estoy casi a término, aunque me queda todavía más de un mes. Pero la bebé está muy grande y ya hace muchos movimientos bruscos incluso que me dan dolor. Y yo me asusté porque yo todavía no he podido ir a ninguna consulta aquí por no tener los papeles necesarios. Y por lo cual no he podido revisarme luego de que llegamos aquí. Y nada, ese día fui allí por emergencia al hospital, me atendieron súper rápido, súper bien, maravilloso, todo es increíble. Y pues, todo está bien, es normal que pasen esas cosas, así que ya estoy un poco más tranquila. Pero igual me dijeron que si volvía a sentirme mal, que si volvía a sentirme con dolor, que fuera sin ningún problema, que me revisaban. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que no me cobraron ni un real, ni un peso, nada me cobraron. Que en Cuba nos vendieron siempre que el único país donde la salud y la educación era gratis era allá. Mentira. Obviamente aquí hay clínicas y muchas consultas privadas que supongo que la atención sea mucho mejor, pero sí se debe pagar. Pero igual hay muchas consultas y cosas públicas que es totalmente gratis y es maravillosa la atención. Y ahora vamos a un lugar que nos invitaron, porque yo obviamente no tengo absolutamente nada para la bebé, porque nosotros vendimos absolutamente todo en Cuba. Entonces nos invitaron a un lugar donde voy a ir a ver algunas cositas bien necesarias para ir comprando, porque bueno, ya tengo, a ver, nosotros tenemos una fecha, pero las cosas se pueden adelantar o atrasar. Entonces debería yo comprar algunas cositas básicas para tenerlas ya listas, más que eso hay que lavarlo y tenerlo acomodado para si llegara el momento, de momento, tener todo listo. Vamos a ir hasta ese lugar, vamos a ver qué hay y pues nada, yo como siempre les documento todo y se los voy a enseñar. No, ese no es, ¿viste qué lindo? ¿Qué, mamá? Miren qué bonito. Super lugar que nos han traído. Yo creo que hoy es que yo voy a caer, que yo llegué al capitalismo. Estoy grabando para mi niña, para mí. Entrada flores. Mira, entrada flores. Esto por la entrada, hay como seis. Wow. Wow. ¿Eh? Ay, mira cómo paga. Ah, sí, eso lo vimos en Manao. En Manao vimos una tienda de esa banda. Para probar. Ay, espérate, voy a llegar a chismear rápido. Prueba gratis. O sea que. Wow. Mira tú. Hasta tú te lo quitas con las toallitas. Qué lindo. Yo también me puedo untar de eso. Vamos a hacer el traje, ya que se puede probar. Con el espejo. El espejo.
primerizo. Belleza. Púrate. ¿Ya me bajo? Sí. Mira Pikachu. Ropa deportiva. Mira Moana, ¿me Dani? Mira Moana. Qué chula. Mírala allí. Ah, la niñita chiquitica. Mira, brinqué dos para bebés. La niñita que está vestida de Moana. Sí. Mira. Ay, Dios mío. Mira, Pony. Mira, pues el bebé chino. Pues el bebé chino, ¿ves? Ay, Dios mío. Ya, mi amor, mira, llegamos a la tienda que vinimos. Vamos, a ver. ¿Qué me vas a pagar? Sí, pero acá no lo veamos. No. Mira qué belleza. Mira, esos humidificadores. Entonces son los de verdad, los que venden en chain. Mira tú. Cuidado, Mela. Mira qué tienda más linda. Mira qué cosa más bella. Murió. Ay, la tienda de tus sueños. Ay, mija, pero qué abuso es un que pongan esas cosas así. Mamá, yo quiero una pijama. Ah, sí, claro. Mi aire acondicionado tenemos y ya quiero pijama. No sé por qué me estoy erizando. Plaza de alimentación. Ah, plaza de alimentación, mira. Venmela, mira. Mira, ay, Cuba. Dios santo, ahí hay de todo. Ay, Dios. Se vende a partir. Mira que la llama. Dios santo. ¿Sabes lo que es traernos nosotros de Cuba aquí? ¿Por qué te ríes de mí? Aguas. Qué lindo. Pizza Hut, Popeye, Sushi Fan. ¿Eh? Popeye. La copa. ¿Qué cosa? Una compañía que se llama Las Copas, las Tunas. Sí. Mira ya, de las cosas que yo he visto, que conozco: McDonald's, Pizza Hut, Popeye, Taco Bell. No, no sé qué. Pizza. Ah, mismo. No. Domino, sí. El otro día me compré una. Que el bar de eso, que es la. Mira. Taco Bell, Popeye, Pizza Hut. Todas las cosas que hemos visto por video, vaya. Wow. Shopping Campinas. Shopping Don Pedro. Shopping Don Pedro. En Campinas. Hasta el lado venden McDonald's. Para mí era hamburguesa nada más. Ah, que hay que pedir una pantallita. McDonald's. Subway. Macarronada italiana. Mira, wow. Y por allá, mira, mira lo que hay del lado allá. Mira, el Burger King. Míralo allá, mira. ¿Lo viste? Y el KFC. KFC es algo eso que si voy a venir luego a probar específicamente. Y la sala de juegos. Y a mí la sala de juegos. Mira para adelante que choca. Mira. O sea, que aquí de hambre uno no se muere.
Que no sabes lo que hay detrás de ti. Y mira lo que hay detrás de ti. Eso es un cine. Para ver película. Vamos aquí un momentico, mira. Deja que tú veas lo que hay. Pasa para allá. Listo. Wow. Ya, esa no paga. ¿Vas a jugármela? Ahora sí. ¿Cómo pesan las bolas esas? Mela, cuidado con las manitos. Eso, espérate, mi amor. Esas bolas pesan cantidad. Ahí va. A ver cuánto tuvo. A ver, vamos a ver. Mira la cara de loco que tiene. Mela, cuidado. Ay, ay, ay. Ay, ay. Esa me va cogiendo a vuelta. Mira la película Wish. Ah, ¿esa es la que tiene Takeshi? Sí. El cine, Dios mío, miren el cine este. Wow, y un olor a palomita de maíz. ¿No sienten el olor a palomita? Qué rico, ¿eh? Ven, mira, ven, vamos a ver. Mira, no. No, si es mirar nada más. Si ahora no vamos a ver ninguna película. Giga, mega, super. Ay, Dios santo. Ay, qué rico. Hola. Qué bien. Nosotros estamos mirando películas que se están estrenando aquí. Vamos a ver qué otras películas hay. Mira, King Kong contra Godzilla. Mira, y en Brasil. ¿Quién es King Kong y quién es Godzilla? Este King Kong, el mono, y este es Godzilla. Instinto materno de Anne Hathaway, me encanta ella. Evidencia de amor. ¿Y qué más? Apocalipsis de hielo. Mira qué linda, mira, Instinto materno de Anne Hathaway, me encanta ella. No sé cómo se pronuncia bien, pero ella me encanta. Párate y patea una foto con Kung Fu Panda. ¿No quieres? ¿Mm? Bueno, aquí hay una parte de juego para ella. Mira tú, por 5 reales. Ay, qué lindo. Mira. Espérate, vamos a preguntar a ver. Este es área de bebé, mira. Y la tuya es acá. Mira, y un brinca. Ven. ¿Viste? Por ahí se ven. Espérate, vamos a pagar primero, mami. Hay que pagar. Vamos, corre. Mire, ya te tiras por ahí, subes por ahí arriba. ¿Pero por dónde se sube? Bueno. ¿Se tiene que subir por aquí? Entras por aquí. Mira, esto es para las mascotas. Se sube por aquí, mira. Subes por ahí.
y de ahí para allá. Vamos. Bueno, al final nos enteramos de que es gratis hoy. Así que ella se ha sacado la lotería. Y tiene cosita ahí. No, ya va por allá. Tírate así de cabeza para allá. No, dale. A ver. Es increíble el mundo que existe fuera de las fronteras de Cuba, caballero. Y vaya, a veces no sé ni cómo expresarme, pero yo estoy como que en shock. Esto es algo que me llama muchísima la atención. En todos los baños, todos los restaurantes, lugares así, hay un área como para cambiar los bebés de pañal y todas esas cosas. O sea, que incluyen a los bebés en todos los lugares, son bienvenidos. Y las mascotas. Restaurantes, supermercados, aquí mismo he visto en todos estos lugares como hay áreas para mascotas. Es, vaya, feliz, llegamos a la vida real, como siempre digo. Qué abuso. Mira eso. ¿Por qué ustedes? Siempre le hago lo mismo, ¿eh? ¿Por qué ustedes hacen siempre eso? Siempre le hago lo mismo. ¿Quién va ganando? Mira tú. Dale, mi amor. Buen día. ¡Uya! A ver, ah, te falta otro tiro. Vaya, miren qué bonito. Un Starbucks de lectura. Pero es para comprar o para venir y leer nada más. Debe ser para. Ay, qué lindo. Rico, todas estas cosas que venden aquí. Ahora lo van a dar. Mira, este es como con chocolate. Wow. Mira, cuántas cosas de Pascua. Hay una de LOL. Ay, Dios mío, ella tiene un ojo. Esta es tienda americana. Loyas americanas es tiendas americanas. Mira tú. Chocolate. Aquí tienes que ser de costumbre que a los niños se les regala huevo de Pascua. Ya yo les regalé el de Melanie. Y allá está en el frío que ni lo miró. Chocolate y leche. Todo de chocolate. Ya yo les regalé el de ella. Mira qué chulo. Gracias, obrigado. Ya, listo. Dale. ¿Te vas a comer ahora mismo o vas a sentar? Ahora mismo. Con cuidado que debe estar caliente. Qué rico huele. Uf, está caliente. Sí. Dale, muerde. No me deja que sentí un poco. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué estás ensayando? Esta. Dime si eso no está de cómodo. Tú te pones una. Tú te pones una. ¿Cómo se llama aquí? Eso para la bebé. Que se ponen. Que es como lo que es parecido a lo que se te pone aquí atrás en el cuello. Pero es para. Pero ahí yo creo que amanezco.
así. ¿Está o no está? Ahora, déjame ver cuánto vale. Comodidad, ¿cuánto vale? 1500 reales. Ah, bueno. Mira, mira. ¿Estás preparándote para la lactancia? Mira la cuna. Sí, pero no puede ser con ese color. Ah, bueno. Miren, es el paraíso. Aquí hay de todo. Y tan accesible. Ah, bueno. Con una semana de trabajo se puede pagar, pero incluso parcelado se puede pagar también. Está en promoción. Este rosado, $4.85, más barato. Y si compramos dos, a lo mejor nos quedan más baratos. Ay, mami. Pero está mejor. Mira qué cosas más bonitas. Ay, Dios mío. Sí, es de Baby Charmin. Mira los come-come. Mira los biberones, los platicos. Lo que esas son cositas de para 5 o 6 meses. Esos son los bañaderos y aquellos para cambiarlos. ¿Por qué no compras alguno de esos? ¿Por qué no? Porque eso es tan cómodo y eso no dura mucho. Mira, para aspirarlo, para cortarle las uñitas. Mira, tengo que comprarlo. $599 para su madre y este $129. De día, voy a comprar el celular. Qué lindo, esos juegos de mini. Eso es como una maleta de doctora, ¿me? $249 este real. Es una mochila médica. Esto es qué lindo. Una carterita de salón. Ahí están las futuras madres. Seguro que quiere tomar helado. Las futuras madres, ¿qué tal el futuro padre? Esperando a ver cuánto tiene que soltar. Viste, pero quisieran así, ¿ves? Con los zapatitos y todo. Está frío. Pero decía, tenemos, mami. ¿Y los pampers qué caros son, papá? Los pampers son caros. Ciento y pico reales cuestan los paquetes de esos. Ah, pero allá en... Melo, pégatos. Son nombres de que no tienen nada que ver con Cuba. Mela, ¿extrañas a Cuba? Mela. ¿Extrañas a Cuba? ¿Por qué? No quiero saber de Cuba. A veces no quieren que mencionemos la palabra Cuba. Tuvimos que explicarle y dice, ah, bueno, sí, lo que no mencionan los dirigentes de Cuba. Mira, que ¿Es igual que él? Sí. ¿Cómo hay cosas aquí? Papá, esto es para volverse los pies. Mira, ¿cómo hay casos, me? Para uno jugar, me. Uno se entretiene. Me entretengo en eso. Yo en mi vida ya tenía un casito de eso. Eso no se va a joder. Eso está pegado hoy. Sí, está pegado. Chacho, ¿sabes cuánto tenía que reunir las madres de uno para comprar un juguete de eso? ¿Te acuerdas los carritos de lata que hacían? Los camiones de lata. ¿Te acuerdas de los camiones de lata? Sí, desodorante, ¿te acuerdas? Andaban pegados. El helicóptero. No, mi sueño es tener un carrito de control remoto. Por aquí hay. No, ya no compré eso, pero antes. Ah, pero si lo compro, si lo compra, muchacho. Mira. Aquí hay, aquí con los tontos al shopping. Y ahora vamos en busca de un heladiño. Vamos a ver qué encontraron. ¿Encontraron helado? No, había pistacho. Son pocos. Los últimos clientes de Starbucks hoy. Todo el día abierto y esperar que vayan a cerrar para comprar. Vamos a chismear, ven. Mira tú. Ay, qué bonito. Sergio. Quiero esto. Gracias.
no la voy a comprar, ¿no? ¿Las tacitas esas? Me encanta, a mí me encanta la de Marco Carlos. Resúmeme la cosita esa, el cafecito. Pregunta. ¿Y está azucareada? Yo tengo mis paqueticos de cosas. Ah, pues sale canela y todo. Y distintos tipos de azúcar. Está ahí adentro. Abre la bolsita, mira. Yo pensé que venía en vasito. No, ese es para mostrar. Como le gusta eso. Este sí es para mí. Muchas gracias. Se acabó el paseo por ahora. Ya vamos rapidito para la casa, es súper tarde. Son casi las 10 de la noche. Qué tarde. Vamos.